writing. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos el día de hoy. Por fin estamos mi querido Celo y yo desde España, hey, México, el crossover mashup. El crossover más esperado. ¿Cómo estás, Lewis? Oh, qué guay. Muy bien, feliz de verte, la verdad. Oye, pues bueno, estamos en momentos diferentes, momentos un poco complicados también, hay que decirlo, porque no. Y creo que es un buen momento justo para mostrar como esta parte de solidaridad, ¿no? En que todos, absolutamente todos, independientemente del país en el que estamos viviendo, estamos pasando por lo mismo, ¿no? Entonces creo que es un buen pretexto para unirnos el día de hoy y platicar sobre una de las cosas que más nos encanta de la vida, que son los libros, y también específicamente de tus libros. Pero pues antes de iniciar de lleno con esta platiquita, ¿qué te parece si nos cuentas un poco cómo han estado tus días durante este encierro? ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Cómo se ha llevado la situación en España? A lo mejor para nosotros que estamos en Latinoamérica, pues todo ha sido un poquito más lento o llevamos un proceso de tiempos diferentes. Entonces estaría padre que nos compartieras un poco cómo ha sido esta situación. Bueno, lo primero, que gracias por invitarme y me encanta tenerte a ti, Lewis, aquí conmigo de compi, moderando y ayudándome. Y la verdad es que, bueno, creo que para todo el mundo están siendo días diferentes, complicados unos, otros más fáciles. Yo creo que depende del día. Yo, ¿para qué mentirte? Tengo días donde para mí es un día normal y otros días recuerdo que no puedo salir, que no puedo ver a mis amigos, que mi paseo con mi perra no puede ser más de 200 metros. Vas al supermercado y vas un poco estresado, ¿no? En plan, porque ves a todo el mundo muy nervioso. Bueno, son días complicados y yo echo de menos muchas cosas, la verdad. Pero bueno, creo que si todos vamos colaborando, ¿no?, al final con lo que nos dicen las autoridades sanitarias, haremos que todo esto pase antes, que es lo importante, que volvamos a tener cierta normalidad, aunque ya no sabemos lo que es normal, ya no lo es. Pero y, sí es verdad que, bueno, pese a todo esto, estoy bastante bien. Tengo mis días de bajón, creo que como todo el mundo. Por suerte, pues, bueno, tengo un trabajo desde casa y puedo compatibilizarlo, los estudios también. Me ocupo, intento ocuparme. Creo que eso es muy importante, ocuparnos para que esta situación no nos sobrepase. Abrume, ¿no? Sí, claro. También, bueno, algo que a mí me está ayudando mucho para llevar todo esto es no pensar mucho en el largo plazo. O sea, pensar totalmente mucho en el día a día, porque si no te abruma la ansiedad, te empiezas a cuestionar muchas cosas, qué pasará con esto, qué pasará con esto otro. Y lo mejor es vivir el día a día, que bastante es, con todo lo que está ahí. Pero bueno, desde España vivimos más confinamiento que en Latinoamérica, llevamos un poco más de tiempo. En principio, en mayo, podremos empezar a ser libres, no lo sé. Pero, pero bueno, con ganas de que vuelva esa,
esa normalidad. Normalidad, claro, totalmente. Y bueno, estoy empezando como a leer algunos comentarios, por ejemplo, de Natalie Marx, que dice, Celofán, México te ama, para que nos tengas en tu mapa el próximo año, que esperemos que todo esto esté pues mucho más tranquilo. Sí. Oye, tú eres una persona más de exteriores que de interiores, o sea, eres más de estar saliendo y en tu día a día fuera de esto. Estoy descubriendo que no. O sea, estoy descubriendo que a ver, sí es verdad que me gusta pues ir al gimnasio, ir al cine, pero no soy el típico que le encanta ir de fiesta ni a tomarse algo por ahí. Y me estoy dando cuenta pues que bueno, que lo he hecho en falta, pero no en el mismo nivel que pensaba. Y me estoy dando cuenta que soy más de interiores de lo que yo imaginaba, la verdad. Pero bueno, que somos humanos, echamos de menos el contacto humano con amigos, con familiares, creo que todos estamos igual en ese sentido. Sí, totalmente. Lo bueno es que creo que muchas de las personas que nos están viendo y muchas de las personas que somos lectores tenemos como esa personalidad de, pues de repente querernos desconectar del mundo y querer estar en casa. Entonces creo que es un buen momento también para las personas que aún no conocen tus libros, se puedan acercar un poquito más a ellos. Hoy vamos a platicar un poco de eso. Pero yo quiero que tú específicamente me platiques un poco a grandes rasgos sobre los... sobre Los dioses también aman, porque es un libro que pues todavía no llega acá a México de forma digital. No he tenido oportunidad de leer, es el único libro tuyo que no he tenido la oportunidad de leer. Entonces me parecería algo padre que la gente lo pueda, que aparte está disponible en digital en todas partes del mundo, ¿no? Entonces si lo quieren descargar lo pueden leer desde ya, pero a ver, cuéntanos un poquito sobre Los dioses también aman. Pues mira, te cuento, este libro, Los dioses también aman, fue el primero, novela, salió en España, claro, en México aún no ha llegado, pero bueno, ya intentaremos que llegue, pero está en digital de momento. Pronto. Pronto llegará, lo prometo. Y bueno, la verdad es que es un libro que yo le tengo muchísimo cariño porque fue, bueno, es mi primer libro y es una novela, mis demás libros son poesía o bueno, libros íntimos, no sé muy bien cómo definirlos, ya sabes tú, me cuesta definirme muchas veces, pero este primer libro de novela... es un libro que se basa en una chica que se enamora de un chico que no es quien resulta ser y hay mitología de por medio. La persona de la que se enamora pues es un dios de la mitología clásica. Y bueno, es una historia que bueno, mezcla partes que a mí me gustan mucho. Yo soy una persona que le gusta... escribir desde un poco desde esa intimidad de la primera persona, desde los sentimientos del protagonista. Entonces hay muchos momentos donde hay un diario, o sea, el libro está escrito en tercera persona, pero hay momentos donde hay un diario donde la protagonista pues vomita todo lo que siente. También hay poemas, tiene muchas frases, pero bueno, la historia a mí me gusta mucho en particular. Ayer la estaba releyendo porque aquí en España era el día del libro, San Jordi. Claro, ayer, sí. Que fue un día un poco triste, si estoy sincero, porque era como, yo debería de estar firmando en Barcelona, por la calle. Y claro, estuve justo ayer hojeando mis libros y me produjo mucha ternura ver mi primer libro, que al final es un poco el que más he olvidado, porque como los otros son poesía y son los que más he tenido a mano, y la novela hace tiempo que no vuelvo a tocarla, el registro y familiarizarme con ella otra vez. Es como que lo ojeé y vi tantas frases que me gustaron, vi cosas guays y dije, oye, pues este libro a mí, yo tengo mucho cariño, la verdad, es como que estaba yo olvidado y digo, es un gran libro. Oye, pues sí tengo talento. Oye, pues escribí una novela. Me encanta. Oigan, a los chicos que nos están viendo, también les recuerdo que nos pueden escribir en los comentarios las preguntas que quieran hacerle a Celo. Yo voy a estar feliz de leerlas. Por ejemplo, tenemos uno de... Lab San Patricio, que dice, Celo, ¿cuál de tus libros ha sido el que más te ha costado escribir? A ver, los tengo aquí los cuatro. La verdad es que la novela me costó muchísimo porque utilicé el registro de tercera persona, que yo no estaba familiarizado, porque desde pequeño siempre pues, escribía poemitas y textos. Claro, lo escribí con 18 años esta novela y me fue muy complicado porque pues, tampoco tenía la experiencia ni el bagaje necesario para ponerme a ello. Y de hecho, claro, me acuerdo cuando les envié el borrador a Planeta, que hicieron como de profesores. Me dijeron, oye, aquí el cielo no lo has descrito. Aquí la protagonista tiene los ojos azules. Y, ¿sabes? O sea, hubo un proceso complicado y por eso me costó mucho, pero el resultado es brutal y me encanta. Pero creo que el que más me costó ha sido el último. Mi último libro, Merezco algo mejor, es el que más me ha costado de escribir porque... Me encanta.
porque bueno, ha sido un libro muy íntimo, explica un proceso personal complicado. Entonces, me costó muchísimo escribirlo. O sea, toda la persona que me conoce en mi círculo cercano lo sabe, que me ha costado, porque también a mí me costó superar ese momento de mi vida. Entonces, creo que el primero, la novela, pero sobre todo el último. Merezco algo mejor. Ya muero de ganas por leer el primero. Vanessa García también, por ejemplo, nos comenta: felicidad es verlos juntos en un en vivo. Corazoncito, Vanessa, un besotote. Muchas gracias. Y, oye, yo quiero platicar ahora de este libro, porque con este libro fue con el que yo tuve la oportunidad de conocerte. Bueno, yo obviamente consumía tu contenido en YouTube y de repente vi que tenías un libro publicado y fue como, yo hablo de libros en mis redes. Fue como el click, ¿no? Que yo dije, escribe, bien. Y ya comencé y con el título me enamoré, El patito que nunca llegó a ser cisne. Sobre todo porque creo que estamos muy acostumbrados en el día a día a querer encajar, ¿no? A querer satisfacer necesidades que realmente no son las necesidades propias, sino son expectativas que tienen todos los demás sobre nosotros. Y creemos que si no somos capaces de llenarlas, no valemos lo suficiente. Entonces, me gusta mucho desde el título todo este concepto que manejas. Pero a ti, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta del patito que nunca llegó a ser cisne? Pues, El patito que nunca llegó a ser cisne es un libro muy potente y el título pretende decirlo. O sea, el título además surge de estar hablando con mis compañeros, mis excompañeros de casa, que les conté, estoy recopilando mis poemas de cuando tenía 17, 18, 19... Y estoy pensando, títulos, algo con un patito, algo con un cisne. Y estábamos ahí un poco de brainstorming y salió este título y fue como, ¡oh, me encanta este título! O sea, fue el título perfecto para además describir eso, el patito que nunca llegó a ser cisne. Y claro, a mí me gustan los títulos largos, ya lo has visto, ¿no? Los están bien ama, el patito que va a ser cisne, el príncipe de todos mis palacios. Bueno, merezco algo mejor el más corto. Pero me gustan títulos que sean potentes y digan mucho con el simple título. Y el patito que nunca llegó a ser cisne ya te está diciendo que es un patito probablemente feo, que nunca llegó a ser perfecto y nunca llegó a ser cisne. Entonces, a mí me gusta mucho todo el libro. O sea, la verdad, hay muchas partes que me encantan porque, primero, porque lo escribí en esa época donde descubres el amor, donde descubres que te gusta alguien, descubres el desamor, ese odio por el desamor que no puedes. Bueno, es un libro que lo veo con esa intensidad de las emociones a tan flor de piel. Y eso me encanta del libro. Y sobre todo que es un libro de amor propio. O sea, el libro también habla mucho de eso y del aprendizaje personal. Y bueno, no sé, es un libro que le guardo muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño, si te soy sincero. Y bueno, las ilustraciones son muy bonitas. Súper lindo. Son muy, muy chulas, están muy cuidadas. Bueno, creo que si te tuviera que decir con qué me quedo, me costaría decírtelo. Porque además es un libro que está separado por varias partes, cada cual con su forma de seguir adelante y su categoría y su intríngulis y sus poemas peculiares. Y yo creo en particular que no podía quedarme con nada. No sé, es que es un libro muy bonito. Justo, mira, aprovechando, mientras también a ver si tú tienes algún fragmentito que te guste, pero hay uno que me fascina en la página. Es ya de lo último casi, que se llama Olvidados el texto, en la edición mexicana, está en la página 151, y tengo subrayadas varias partes, entonces no está como corridito, porque es esta parte y acá hay otro fragmentito, pero tiene mucha coherencia si los leo así por separado. Ahorita lo vas a escuchar cómo suena. Dicen: ese fuego que no encuentro en ninguna parte y soy tan idiota de buscarlo en personas, sin darme cuenta de que no lo tienen los demás, sino yo. Cometí el error de pensar que, por mucho que me odie a mí mismo, si otra persona me dice que me quiere, seré más feliz. Que no todos somos cisnes, ni tendría gracia serlo. Que creo que sintetiza, ¿no?, toda la esencia de este libro, que es muy poderosa estas frases. Sí. ¿Sabes qué pasa también con este libro? Es un libro que afortunadamente llegó a muchísimos lectores, muchísimos de mis fans, que por las razones que fueran no pudieron comprar el primero o no les llamó la atención la novela. Y cuando vieron, ¡ay, mira, Celopan, que lo veo en YouTube! Ha sacado un libro, El patito que nunca llegó a ser cisne, patito, Celopan, relacionado todo. ¿Qué será este libro? Además, dice que no es un libro de youtubers, dice que es un poesía. Mucha gente se atrevió a comprarlo y en las firmas que he hecho y cuando fui también a la FIL de Guadalajara,
para mí fue tan bonito ver a tantísimos lectores que les gustó el libro y les ayudó de alguna u otra forma, se sintieron identificados, se emocionaron, lloraron, rieron, no sé, producir algo así con textos que has escrito tú, a mí me produjeron una ternura increíble, la verdad, y sobre todo que al final hablaste de tus emociones, no te has inventado una novela, digámoslo así, unos personajes ficticios que pueden ser más o menos parecidos a la realidad, pero es que aquí yo digo muchas veces que escribo ficción, pero miento, o sea, cualquier persona que escribe poesía escribe su propia ficción, su propia vida, sus sentimientos, y para mí ver que hay gente que se siente identificado, que dice, joder, me estás ayudando mucho, sea de la forma que sea, pues eso es muy guay, y la verdad, eso es algo que me llevo mucho del Patito, porque además fue, no sé, a la gente le gustó muchísimo, y siempre que le pregunto a la gente, me dicen, ay, me encanta el Patito, me encanta, y yo como... Oye, tenemos muchas preguntas aquí, pero antes, si quieres compartirnos rápido una frasecita del Patito que te guste mucho. Yo al fenómeno ahorita que tú comentas, le llamo tocar corazones con la fuerza de nuestro corazón, y es como eso, o sea, simplemente emocionar a otros por nuestras mismas emociones, y es algo que me encanta, pero a ver, compártenos una frasecita que te guste del Patito. A ver, hay muchas así muy intensas, porque es una persona muy intensa, y el Patito me gusta porque tiene muchos poemas de desamor muy, muy potentes que me gustan mucho, y ahora estoy viendo por encima que cuando los leo es como se me pone un poco la piel de gallina, pero recuerdo perfectamente el texto que tú has leído, que es bastante largo, que has leído ahí unas frasecitas, ese es brutal, y me gusta sobre todo el final, no es spoiler, pero voy a leer una parte del final porque me encanta. Venga. Y dice... Se dice que un patito feo nunca podrá llegar a ser cisne. Y yo me pregunto, ¿para qué maldiciones querría yo ser un cisne? Que sé que está de moda el postureo y saldría muy bien en Instagram, pero ¿y la imperfección de ser un patito feo? ¿Dónde está el aprender de mis errores? Me quiero, y ojalá me hubiera podido besar antes, para haberlo hecho también con unos labios más sinceros y entregados a quienes más quiero. He tenido muchas oportunidades para ser cisne, por precaución, por sensatez, por mi forma de ser, siempre las he rechazado. Y me alegro, no lo soy. Soy patito feo, soy humano. Bueno, es más intenso cuando lees todo el texto, pero... No, pero ahora sí es bellísimo, me encanta. Que pero por cierto, oye, mandamos un saludo bien fuerte y bien grande a Ecuador, a Planeta Ecuador, a Planeta Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Chile, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Guatemala y México. Que estamos transmitiendo de forma simultánea, entonces está bien padre. Y, por ejemplo, tenemos una pregunta de Planeta de Libros Perú, de Lali Arce, que nos dice, ¿hay algún poema o frase de los libros de Celopán que los ayude a resistir en estos días? ¡Uy, qué buena pregunta! Wow. Yo, a ver... Mira, yo tengo una, que esta me encanta. No es de ahora, pero es con la esperanza de... Un día llega alguien que te abraza tan fuerte que vuelve a encajar todas las piezas rotas. Esta, pues, sin duda llegará. Llegará ese momento, llegará ese abrazo y hará que todo vuelva a encajar. Yo, sobre todo, he hecho falta abrazar a mis amigos y a mis familiares. Y ese abrazo llegará. El poder de los abrazos, me encanta. Creo que va ad hoc completamente. También, por ejemplo, mira, Lila Ramírez, ella nos está viendo desde Planeta de Libros de México. ¿Cuál ha sido tu parte favorita del proceso de escritura? Buena pregunta. Pues yo creo que sin duda, bueno, del proceso de escritura, el que más me gusta es el de escribir, aunque soy un poco absurdo la respuesta, pero el que más me gusta es el momento donde sé lo que quiero hacer y digo, vale, quiero hacer un poemario sobre esto o quiero hacer algo sobre esto otro, aunque eso casi nunca ocurre fácilmente, porque lo que suele pasar es que yo durante un tiempo he estado escribiendo, ¿no? Tengo ahí una recopilación de cosas que no tienen ningún sentido, es como una especie de cajón desastre, y luego tú dices, pero yo tantas cosas que he escrito, oye, puedo aquí armar algo, un poemario, una historia. Entonces, cuando llega el momento donde me inspiro y digo, ¡ah! El patito que no voy a ser cisne, voy a hacer una historia, ¿sabes? Que cuente cómo soy Patito, voy a ver los poemas que escribí, voy a revisarlos, porque claro, muchos de los poemas del Patito que nunca llegó a ser cisne, bueno, eran un cuadro, porque claro, los escribí con 14, 15 años y con la intensidad del momento que estás, bueno, a otras cosas. Claro, luego los releías con 20 años y dices,
aquí se me fue un poco la pinza, y los corriges, y ese proceso también es muy bonito. Entonces, el momento de escritura también lo disfruto mucho, o en la novela, por ejemplo, me acuerdo el momento donde me sentaba a las 8, no había ni cenado, y de repente miraba por la ventana y era de día, o sea, habían pasado unas 8 o 10 horas escribiendo y ni me había dado cuenta. Porque cuando estás tan inmerso como en lo que estás haciendo, y estás con tus personajes, se te va el tiempo. Claro, bueno, tú también lo sabes, que también las tocan en los libros y a la escritura. Totalmente, y creo también, ahorita que mencionabas esto, por ejemplo, tengo por ahí un cuaderno lleno de igual poemas y cosas que escribí cuando tenía 15, 16 años, que ya sabes que es la etapa más emo de la vida y más intensa, y como dices, de repente me pongo a leer lo que escribí y digo, ay, o sea, ¿de dónde venían esos sentimientos tan, tan duros? Tan, ¿no? Intensos. Entonces, tan, sí, es bonito reconocerte a tu yo del pasado, eso me encanta. Claro. Y Celo, a ver, ya platicamos entonces de Los dioses también aman, de El patito que nunca llegó a ser cisne. Y después tenemos otro libro que también, nombrezazo. Ah, mira, los colores son distintos, pero... No, es mi webcam. Te ves muy vivo tú. Eres el príncipe de todos mis palacios. Este es tu tercer libro. Uh-huh. Y... ¿De dónde provino la idea? Este obviamente creo que viene de una situación amorosa también, amor propio, amor de pareja. Sí, ¿Qué tipo de amor? Este libro mezcla ambos amores, tanto el amor que sientes con esa persona que dices, este es el príncipe azul que llevo esperando toda mi vida, como amor propio. Quería hacer ese juego, quería hacer el juego también que el título ya te evocara a... ese crush, ¿no? El príncipe de todos mis palacios, eres mi crush, es la persona que quiero. O alguien que le diera muchas vueltas y leyendo el libro se pudiera dar cuenta de que tú mismo también puedes ser el príncipe de todos tus palacios, porque tienes que serlo por narices, porque si no lo eres tú, quizás viene alguien y te los destruye. Hay un poema que, por ejemplo, habla de ello. Entonces, es un libro que, igual que El patito, quizás tenía más poemas de madurez personal o de aprendizaje personal y de madurez. Este es mucho más de amor y desamor, y la verdad es que es un libro que le tengo muchísimo, muchísimo cariño, porque todo lo que también aprendí con El patito lo llevé a cabo en este. Al final, en El patito, cuando sacas un libro, hay cosas que aprendes también, o luego hablas con los lectores y te dan mucho feedback, y eso te ayuda muchísimo. Y para mí este libro es tan bonito, le guardo muchísimo cariño, recuerdo también escribirlo a las tantas de la noche... Recuerdo la emoción de luego enseñársela a mi pareja y decirle, mira lo que he escrito, y decirme, hoy me has dedicado a un libro, y yo, bueno, te estás flipando, pero sí. Pero es un libro muy bonito, le guardo muchísimo cariño. Tiene muchas frases que bueno, ayer compartí por Instagram y todo esto porque me encantan, me gusta mucho este libro. Suena feo decirlo, pero... Yo, por ejemplo, bueno, aquí me van a ahorcar porque no usé separador y nada más doblé la hoja con una frase que me encanta, pero dice, nunca ignores a una persona que te quiere y te lo demuestra, porque un día te darás cuenta de que probablemente perdiste la luna mientras mirabas las estrellas. Sí, muy lindo. Hay varias partes. Claro, en este libro me apetecía... hacer como ¿ves? Esta página, ¿no? Que acabas de enseñar. Algunas páginas que fueran como más separadores, pero no separadores uh-huh. temáticas, sino como te lanzo esta frase porque me di cuenta en El patito que había muchas frases medio de textos que a la gente luego les encantaba. Y dije, hombre, pues la voy a resaltar de vez en cuando porque así queda más claro. bonita. Porque claro, si no, a veces la pasan la frase. Entonces, bueno, hay muchos poemas que les guardo muchísimo cariño a este libro, la verdad. Me gusta mucho. Hoy tenemos también desde Colombia, Natalia Casallas dice, ¿en qué te inspiraste para escribir Los dioses también aman? Buena pregunta. Pues es un poco absurdo, pero bueno, hay un centro comercial muy famoso en España que yo estaba visitando, no sé qué estaba buscando, creo que un videojuego o algún cable, y de repente vi como... No sé cómo se llaman, como cosas que caen del... como decoraciones, papeles, o sea, como una decoración, ¿vale? Que había en el techo, que era como un angelito de estos de Cupido, porque se acercaba a San Valentín. Y claro, cuando vi al Cupido ahí dando vueltas de papel, digo, ostras, ¿Cupido se habrá enamorado alguna vez? Entonces, al hacerme la pregunta de si Cupido se había enamorado, o por qué hablábamos tanto de Cupido...
empecé a investigar y me encontré con un mito clásico que hablaba de cuando Cupido se enamoró de una mortal y Venus retaba a esa mortal a demostrar su validez y su valía para ver si era apta para ser novia de Cupido. Y a partir de ahí dije, qué guay este mito clásico. ¿Por qué no lo podemos adaptar a los tiempos actuales? Entonces, digamos que pillé ese mito y lo readapté. Obviamente no lo pillé literalmente porque leí en la Wikipedia lo que era el mito, luego investigué un montón y todo este rollo, pero digamos que cogí esa referencia, bueno, agarré esa referencia para ver, no sé, y la verdad es que pues lo hice de esa forma. Luego, claro, como era un libro mitológico, tenía que tener mucha coherencia, o sea, no tiene su... O sea, claro, está muy bien armado, no puedes... Sí, sustento. ¿No? Sí, tienes que tener tu sustento, porque si no luego te salen los historiadores y te dicen, esto te lo has inventado, chaval. Bueno, oye, me encanta. Después de El Príncipe vino otra sorpresa, que creo que del Príncipe, ya mostramos de algunas frasecitas, que por cierto, de hecho, hay tantas frases padres en tus libros, que también por ahí hay un video en mi canal hablando exclusivamente de todas las frases padres que encontré de tus libros, y hay uno que creo que fue del libro donde más frases saqué de la vida, y es merezco algo mejor, que aparte la portada es súper linda, súper, sí, súper bonita. Es muy bonita, la verdad. La portada es muy chula. Yo me apetecía que fuera una portada muy íntima, que te produjera nostalgia, tristeza, quedarte callado mirándola, y el color es muy bonito, el color coral. Es muy bonita, es una portada muy... que dice mucho, la verdad. Me gusta mucho. De Lady y de Siria. Y justo, esto lo platicábamos un poco en Phil. Uh-huh. Y también veo por ahí que hay unas preguntas relacionadas, por ejemplo... espérame un segundo, ya la perdí. Pero bueno, por ahí leí, disculpen que no tenga el nombre en mente, pero chequé a alguien que también nos decía en qué te inspiraste para escribir un poema para tus seguidores. Pero esto lo voy a ligar con otra pregunta que también tengo en mente y que platicamos en Guadalajara, que fue escribir pensando en otras personas, porque también hay un texto o varios textos dedicados a una amiga tuya muy especial. Entonces, ¿cómo es este proceso de ponerte en los zapatos de otros o tratar de escribir inspirándote en otra persona, que creo que es algo diferente a lo que habías hecho en los otros libros? Yo creo que todos nosotros tenemos una virtud, una gran virtud, que es la empatía. Y a veces de tanta empatía puede ser un defecto, porque no un defecto, pero a veces te juega malas pasadas, ¿no? Porque te pones tanto en la piel de los demás que sufres sus propios ataques, sufres sus propias decepciones. Y yo soy una persona que a veces soy demasiado empático y a veces pues alguien me cuenta una historia y me traslado a él. No es mágico Harry Potter, sino que me pongo a y pienso en qué podría estar pasando, qué puede estar sintiendo, me lo está trasladando y yo lo siento propio. De hecho, te debo confesar, esto no lo he explicado nunca, pero las firmas de libro, las primeras que hice del patito, claro, fue una locura, venía muchísima gente a las firmas y me acuerdo que, claro, todo el mundo tenía una historia con ese libro. Los poemarios, al final, lo bonito es que te llegan en un momento donde lo necesitas. Total. Donde ese poema lo haces tuyo y dices, esta frase es por mi ex, esta frase es por esto otro. Y lo digo a grosso modo, pero es verdad que a cada uno nos llega, ¿no? Entonces yo me acuerdo de las firmas de libro que yo tenía, cada persona me decía en muy breve tiempo, porque claro, venían uno, luego otro y luego otro, cada uno me contaba su historia relacionada con el libro, ¿no? Y claro, yo empatizaba con cada uno de ellos y luego estaba una semana que estaba prácticamente muerto porque mentalmente estaba como, ¿sabes? Agotado de, wow, o sea, cuánta información. Qué fuerte que un libro haya podido producir tantas cosas y ayudar a tanta gente de una forma diferente. Entonces, por eso también hay algún poema que lo has preguntado sobre mis seguidores. Uh-huh. Porque fue en este, en El Príncipe de todos mis palacios, hay un poema que se llama A mi ídolo, donde, claro, al final yo también tengo ídolos y yo también les idolatro, yo también los amo y todo eso. Entonces, pues hice como una carta como si describiera a Ariana Grande, ¿vale? Porque es mi ídolo, o sea, aunque suene un poco raro. Entonces, claro, bueno, todos tenemos nuestras referencias y me pongo en ese lugar también por lo que te dice la gente. Y yo tengo esa facilidad de que soy capaz de ponerme en la piel de alguien y escribir como si fuera él.
Y creo que eso, bueno, eso es algo que a veces no tengo por qué acertar, obviamente, porque sé que esa persona no sienta eso. Pero sí que, por ejemplo, en este último libro hay varios poemas que se los dedico a una amiga. Primero porque yo hay veces incluso que escribo en femenino. O sea, no me gusta que mi registro sea el que tiene que ser. Me apetece escribir en femenino, me apetece hablar de peculiaridades de las que no dispongo, pero lo voy a hablar porque creo que no tenemos por qué autocensurarnos. O sea, yo tuve claro cuando hice la novela que mi siguiente libro iba a ser poesía porque me apetecía y que no me iba a censurar. Porque no puede ser que nos censuremos a nosotros mismos cuando nadie lo está haciendo. O sea, no puede ser. Y menos en la creación, totalmente. Claro, crear es un acto de libertad. Y, oye, hay una frase que me gusta mucho, por ejemplo, de Merezco algo mejor, yes. que está en la página 38, versión mexicana. Ajá. Y es del texto Perfección, que yo te conté en Phil, que yo me sentía muy identificado con eso, ¿no? Sí. Y dice la frase, busco la perfección porque creo que me hará feliz, pero nunca lo consigue. Más allá de no ser perfecto, me gustaría aceptarme como soy. Creo que también puede ser una frase que aplica en estos tiempos, sobre todo, no sé si has visto todo ahí el rollo que hay en redes sociales de la gente que quiere hacer como 100,000 cosas estando encerrado o la gente que no quiere hacer cosas estando encerrado, que al final cada quien, yo creo que dentro de sus casas puede hacer lo que mejor quiere y cada quien tiene diferentes formas de sobrellevar esto, ¿no? Entonces, todo se vale, pero sí entendiendo que no tenemos que demostrarle nada a nadie, ¿no? Creo yo. Claro. Y eso, la perfección creo que más que generar felicidad, genera siempre infelicidades y frustraciones. Sí, mira, me gusta mucho que hayas dicho eso porque el otro día una amiga me dijo una frase que me gustó y me dijo, es que la gente no se da cuenta que esto es un confinamiento y no una competición de competitividad para ver quién es más competitivo y quién es mejor. Y es verdad, porque en redes sociales es como que, mira, me he hecho este brownie, me he hecho esta comida, luego he hecho 100 sentadillas, luego he hecho, o sea, es como que tú ves las redes sociales, ahora se magnifica todo eso. O sea, yo claro. De lo que hablo en este libro, que es un poco esa inseguridad que todos tenemos y es normal que la tengamos, a veces te abruma. Hay veces donde emocionalmente te puede abrumar más o menos, pero, por ejemplo, ahora es un momento donde estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando lo está viviendo de primera mano, de cómo ve en redes sociales cómo los demás tienen... O, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió mucho... no sé si lo viste, pero por ejemplo, cuando empezó el confinamiento, claro, había famosos que salían en sus casas enormes, con jardines espectaculares, sus 5 perros, y decían, bueno, aquí estamos bebiendo agua y té, y nada, hay que quedarse en casa. Y es como, claro, es que para ti es muy fácil. Pero claro, yo lo veo en mi casa, que yo también tengo una casa guay, pero ojalá tuviera ese jardín, ese garaje, pudiera pasear tranquilamente por un, ¿sabes? Entonces, todos sí. Tenemos nuestras peculiaridades y ahora más que nunca nos comparamos. Y creo que todos estamos ahora buscando esa perfección que has dicho, que el relato en el poema, ¿no? Que nunca me consigue hacer feliz. Lo importante es que nos demos cuenta que probablemente esa persona tampoco es feliz al 100%, que nadie es feliz al 100%, ¿no? O sea, nadie. Todos tenemos que estar en esa búsqueda constante de felicidad, en pequeños objetivos quizás, no lo sé. Pero bueno, que no sé ahora si me he ido un poco del tema del que estábamos hablando en realidad. Pero no, que... pero sí, totalmente. Y más esto que dices, creo que ahorita algo que yo una vez hace unos días tuiteé fue algo así como que afortunado o desafortunadamente ahorita las redes sociales son nuestra única ventana al mundo exterior. Entonces, como tú dices, estamos en un momento donde pues nos comparamos más, vemos más y creo que también hay en la tarea de cada uno y responsabilidad de cada uno, pues tratar de responder cosas que en lugar de restar a otros, pues sumen, ¿no? Un poquito. Claro. Y, por ejemplo, también siguiendo con las preguntas desde Chile, que no hemos mencionado a mi querido Chile en este en vivo, Stephanie Beas dice, ¿qué es lo que más les gusta de la poesía? A ver, a mí en particular lo que más me gusta es que... Bueno, lo he comentado ahora en el directo, pero que me consigue ayudar cuando pues, lo necesito. O sea, hay momentos donde uno pues, tiene ese día de bajón y le apetece leer poesía. O, por otra parte, me gusta mucho la poesía porque es capaz de meterme de lleno. O sea, si el autor es capaz de hacerlo, leyendo su poema, pues soy capaz de empatizar tanto con él que me emociono, ¿no? Y eso es precioso. O sea, que con pocas, muchas o... ningunas casi palabras, consiga simplemente ponerme la piel de gallina o decir, wow, qué guay, ¿sabes? O sea, no sé, claro. Eso a mí me gusta mucho de la poesía.
la verdad. A mí, yo creo que lo que más me gusta es la parte de que no hay reglas tan rígidas para la poesía. O sea, obviamente hay gente y hay personas dentro de la élite de la escritura y la poesía que se van a decir que ¿cómo de que la poesía no tiene reglas? Pero en mi forma mundana de percibirla es un espacio donde las palabras fluyen y las emociones fluyen sin tener límites, ¿no? Entonces eso es lo que personalmente me gusta más. Y también creo que, bueno, otra cosa que nos pregunta, por ejemplo, de Argentina, Berta Antón, ¿qué autores latinoamericanos, por ejemplo, has leído últimamente, Celo? Gabriel García Márquez, pero no lo he... O sea, lo tengo muy abandonadillo, la verdad. No estoy leyendo, o sea, no estoy leyendo casi nada ahora mismo. Y Pizarnik, Alejandra Pizarnik. ¡Uy! Buenísima, buenísima. Pero es un poco triste, sí. Pero en mis momentos de bajón leo Pizarnik, que nunca acabo su... O sea, tengo un tocho, que lo puedo traer si queréis, o sea, es un tocho de toda su obra, toda, entera. Y claro, no lo acabo nunca, pero porque claro, lees un poema y aunque sean cuatro frases, es como, ¡ay, qué bonito! Y bueno, voy leyendo muy poco a poco. ¿Has leído a Marwan? También es de, es de Planeta. Es muy bueno, Marwan también. Sí. Tengo ay, no sé cuál es. A ver, voy a buscarlo, cuál tengo de Marwan. Es, déjame ver. No, como del ajedrez, que tiene una foto de un ajedrez. A ver, voy a buscarlo. Tengo todos los nombres de los libros mezclados. Todos mis futuros son contigo. Todos mis futuros son contigo. Ese buenísimo. Es muy bonito. Muy me encanta. A ver si tengo otro. Y también, oye, aprovechando las recomendaciones, si alguien quiere leer poesía, además de los libros de Celo, de Marwan, también les recomiendo Todo lo que fuimos, de mi amigo Alberto Villarreal, que lo tengo, ya saben, pendiente. Joya. Sí, joya. Y pues para que le echen un ojo. Pero también, por ejemplo, Mario Cázares, también de Argentina, nos dice: David, ¿consideras que es más difícil para un autor LGBTI llegar a un público masivo o no tiene mucho que ver? Creo que depende. Creo que si... Es una muy buena pregunta, en realidad. Yo creo que si hay factores, como un poco techos de cristal, igual que existe por parte de las mujeres, creo que los autores LGTB, cuando se conoce que son LGTB y es algo público y notorio, hay un techo de cristal que cuesta mucho de romper porque hay mucha parte de la sociedad que lo rechaza. Bueno, no es mucha parte, afortunadamente, pero hay una parte de la población que lo ve negativo, lo rechaza, no lo ve de la misma manera que otra parte de la población que fuera heterosexual. Entonces, ya te estigmatizan, ya te ponen una etiqueta de... Bueno, no sabemos si va a ser apto o no, pero ya sabemos que es LGTB, entonces no sabemos si vale tanto la pena. Eso, hay un grupo de la población que tristemente pues tienes ese techo de cristal que es bastante jodido de romper. Claro. Pero yo creo que, pese a todo, a mí me gusta, soy optimista y quiero pensar que cada vez hay menos gente así. O sea, afortunadamente, más deprisa o menos deprisa, pero eso está cambiando mucho. Y además, yo, por ejemplo, intento, pues, yo no considero que mis libros hablen de amor heterosexual ni homosexual. El amor es amor. El amor es amor. Y eso es una cosa que creo que hay que remarcar muchísimo hoy en día, que ¿qué más da? ¿A quién le has dedicado un poema? ¿O qué términos o géneros uses en el poema? Si al final lo importante es que lo hagas propio y lo lleves a ti, a tu terreno y a tu vida. O sea, me parece un poco, también te diré, ridículo el estigmatizar a los poetas según su orientación sexual. O sea, ¿qué relevante es eso? No lo es en absoluto. Y quien lo hace probablemente es por prejuicios más que por sacarle algo bueno. Claro, también la cantidad de autores que seguramente a lo largo de la historia han sido autores LGBT y que han sido un éxito sin que nadie les pregunte su orientación. Y científicos, políticos, bueno... Totalmente. O sea, es muy interesante porque si analizamos la historia del mundo, bueno, muchísima gente probablemente homófoba y todo esto descubriría que ha vivido engañado y diría, ¡ah! Tengo tantos iconos que no debería. O sea, que es ridículo en realidad. Ay, no, ya sé. De Colombia también, por ejemplo, la Librería Nacional Yolanda Suárez nos escribe: ¿cuáles crees que sean las nuevas oportunidades que tienen los jóvenes escritores? ¿Nuevas miradas, nuevos acercamientos? ¿Cuáles son las nuevas áreas de oportunidad para los escritores jóvenes? Pues yo creo que las redes sociales. Creo que, igual que tienen muchas cosas malas, como todo en la vida, las redes sociales tienen muchas cosas buenas, que es que te pueden dar un altavoz mediático
que, pues que medios tradicionales es más difícil, ¿no? Entonces, en las redes sociales, si tú pues subes una frase que te ha salido del corazón y, perdón, y le llega a la gente, lo van a compartir, y creo que esas son oportunidades que hay que aprovechar, el familiarizarte con las redes sociales, y si tienes cositas escritas, publicarlas por ahí, porque aunque sea, estás haciendo que la gente te conozca y probablemente te pueden llegar oportunidades editoriales por ahí. O puedes autopublicar, claro. No sé. Y justo lo que mencionas en este tema, por ejemplo, no cerrarse, ¿no?, a que todo es los libros publicados. Afortunadamente el mundo hoy es todavía mucho más inmenso que hace unos años. Por ejemplo, en lo particular, como sabes, tengo dos libros autopublicados con una editorial ahí curiosa, pero independientemente del libro, yo puedo conectar con mi audiencia a través de los tweets, a través de Facebook, a través de un newsletter, mandándoles un correo. Entonces, escribir no solamente, no tienes que publicar un libro en una editorial para ser escritor, sino lo único que tienes que hacer es escribir y perderle el compartir, miedo, ¿no? Claro. Y compartir. Sí. Yo creo que es bueno compartir, porque así te das cuenta de también si a alguien le ha gustado. O sea, eso es muy bonito, que alguien te escriba y te diga, me ha gustado, o ala, qué profundo, ya está. O sea, con eso tú dirás, ay, pues voy a seguir escribiendo. Tendrás un poco de feedback, porque a veces nos da un poco de vergüenza enseñárselo a nuestros amigos, a nuestros familiares, y ¿por qué no? A alguien que no conocemos. A ver. La retroalimentación siempre suma. Sí, vamos ahora sí por las últimas dos preguntas. ¿Se nos está pasando? Está yendo muy rápido esto, ¿eh? Ya sé. Vanessa García, ella nos está escribiendo desde mi México lindo y querido. Dice, ¿y si nos compartes alguna anécdota que hayas vivido en el proceso de escribir? ¿Alguna anécdota durante el proceso de escribir? Uy, pues a ver, déjame pensar. Bueno, se me ocurren varias ahora mismo así rápidas. Por ejemplo, el último libro, el de Merezco Algo Mejor, lo acabé en Perú presentando el anterior libro. O sea, es el que tienes tú en las manos. Lo acabé el año pasado en el hotel de Perú, camino a la feria del libro de Perú. Luego, todos mis libros, como anécdota, los he hecho en todas las maneras posibles, en digital, en físico, en una libreta, en el móvil, en las notas del ordenador. Porque al final, creo que a todos nos pasa que nos viene la inspiración cuando nos viene. O en la ducha. Claro. También te digo, a veces he estado en la ducha, he cogido el móvil y he apuntado una frase. Porque... con el vapor en el espejo. Ahí con el móvil, haciendo así. Porque al final la inspiración te viene cuando te viene. Ah, y muchísimo viajando. O sea, a mí me ayuda mucho salir de la zona de confort, salir de casa, aunque ahora no podemos. No os puedo meter el dedo en la llaga, pero bueno. Pero escribía mucho en trenes, en aviones, en coche, cuando conducía a otra persona, obviamente. Pues todos esos eran momentos, en audios también muchas veces. Yo creo que es importante que cuando te venga algo, a veces te lo guardes, porque luego puedes decir, ¡ay, mira lo que escribí, mira qué chulo! Voy a poner en la foto de Instagram, aunque sea. Pues oye, pues ponlo, que es todo bonito. Totalmente. Y anécdotas así más personales, pues hay una anécdota muy bonita, pero no es del proceso de escritura, es del proceso de publicación. No sé si sirve. A ver, cuenta. Es que, claro, estoy pensando de escritura, pero es que las anécdotas de escritura son un poco aburridas en el sentido que estás escribiendo y no suelen pasar muchas más cosas que escribir. Y la inspiración, pero recuerdo una cosa muy bonita que me emocionó muchísimo, y es que este año, cuando hice las firmas de Merezco Algo Mejor en España y hice las firmas en Barcelona, cuando presenté el libro, luego se hizo la cola típica y empezó a venir gente. Y hubo un momento donde vino una mujer de unos 40 años, una madre. Y cuando vino, claro, a mí me sorprendió lo que me dijo. Porque me dijo, mira, es que no te conozco de nada, yo no sé quién eres. He estado escuchando tu presentación y bueno, pues te tengo que contar que mi hijo lleva mucho... Tengo dos gemelos. Uno pues es un chico normal, sano y está muy bien. Pero el otro lleva mucho tiempo... mal, ahora mismo estamos con psicólogos, está pasando una depresión, y te he escuchado y he pensado que había luz más allá del túnel. Y claro, yo en ese momento, o sea, claro, me puse a llorar, porque me vi el dolor de una madre que no sabe qué hacer para que su hijo esté bien,
ve a un chico de 20 años que ha sacado un libro que se llama Merezco Algo Mejor, donde habla precisamente de esto, aunque sea poéticamente, y es que emociona hasta pensarlo ahora, pero ella vertía su luz en mí, me estaba diciendo, ojalá le ayude este libro, aunque sea para pasar el rato, aunque sea para ver que hay otros chavales que les ha pasado lo mismo que se puede salir. Y yo, claro, en ese momento es que se vino el mundo abajo, la abracé. O sea, yo claro. Estuve 5 minutos con ella, pero fue súper tierno ver cómo los libros ayudan también. No sé si ayudó a ese chico, no lo sé jamás. Bueno, ojalá algún día reciba un mail de ella o de él. Pero sin duda fue una de esas anécdotas muy bonitas que produce cuando llegas a la persona. Y bueno, ya me dijo, bueno, ya te diré algo y no me has quitado más. O sea, que creo que eso es bueno. Me encanta. No, sí, aparte, creo que la magia o el click con el que se conecta con las personas y que creo que tú lo haces muy bien es con la honestidad, ¿no? Siempre cuando una persona es honesta es la única manera de lograr penetrar en las emociones de otras personas. Y pues llegamos al momento de la última pregunta. Y esta pregunta va a ser de Perú. Moisés Adriano Taboada nos dice, ¿cuál de tus libros recomiendas más en estos tiempos de cuarentena? ¿Cuál de tus libros recomiendas más para estos tiempos de cuarentena? A ver. Yo creo que Merezco Algo Mejor. Diría que es el más triste, pero es que creo que ahora mismo todos estamos en una situación donde queremos un poco de optimismo. Y Merezco Algo Mejor habla precisamente de eso, en estar mal, estar pasando un proceso difícil y poder salir adelante. Además, es un libro, es el que tengo más reciente, porque es el que más, el último que he publicado, y es el que recomendaría sin duda. Lo tenéis digital en todas partes, entonces lo podéis pillar por ahí. Y si no, relacionado con los tiempos que estamos viviendo ahora, creo que El Patito también. Sí, yo también recomendaría el Patito, sobre todo por estos tiempos de comparación y todo esto que hablamos de la perfección y demás. Al final entender que no tenemos que ser un cisne para ser felices. Pero pues bueno, llegamos al final de esto, no sin antes, obviamente, agradecer a Ecuador, a Argentina, a Perú, a Uruguay, a Colombia, a Chile, a Costa Rica, a Honduras, Venezuela, Guatemala y obviamente mi querido México. Y agradecerte a ti que estuviste aquí compartiendo con nosotros. Gracias a ti. Y pues muchas gracias. Gracias todo a todos. Tan fácil, Lewis, siempre. Te quiero. Pero bueno, ahí nos vemos. Que juntos salgamos de esto mucho más tranquilos y felices, ¿no? Exactamente. Sí, sí, mandamos un besote. ¡Mua! Un besito. Bye, bye. Adiós, que os haya elevado todo y que leáis mucho. Keep reading en casa. Atención. Keep reading en casa. Adiós. Fighting.